La siguiente comunicación es One Year Treatment with Bonatinib Induced Sustained Protective Effect Against HIV Infection in CD4 T-Cell from Individuals with Chronic Myeloid Leukemia, que presentará el doctor Mario Manzanare. Eh, muchas gracias y muchas gracias al comité organizador por elegir nuestro trabajo como presentación ahora. Eh, bueno, para comenzar, como ya sabemos, en la, en la um, infección por VIH, pese al surgimiento de la combinación del tratamiento antiretroviral, lleva, sin, lleva en, hasta más de 20 años, todavía no se ha conseguido, sobre todo debido a, a ese establecimiento del, del reservorio viral, en el que el virus eh, se introduce dentro de, sobre todo, los linfocitos TCD4, que también los macrófagos, y es capaz de, eh, de establecer un estado de infección no productiva y, el sistema inmune es incapaz de eliminar todas las células infectadas por, por este virus. En nuestro grupo llevan, llevamos varios años tratando o eh, utilizando una estrategia alternativa para intentar cortar este establecimiento y mantenimiento del reservorio viral con los fármacos que se utilizan habitualmente en clínica para el tratamiento de la leucemia amiloide crónica que son los inhibidores de tirosina quinasa, los ITKs. En este aspecto ya se ha conseguido con anterioridad a nuestro grupo demostrar que dos de estos inhibidores de tirosina quinasa, que son dasatinib y ponatinib, son capaces de o podrían funcionar como fármacos preexposición, debido a que los linfocitos tcd 4 de pacientes tratados con estos eh, fármacos son resistentes a las infecciones vivo por VIH1. Esto se debe sobre todo al mecanismo de inhibición del factor antiviral SAN-HD1, que establecen estos dos inhibidores de tirosina quinasa, y al inhibir la fosforilación de este factor antiviral, su función sigue, sigue activa, y lo que van a hacer es que se va a disminuir la proliferación de los linfoditos TCD4, que es donde principalmente vamos a tener ese reservorio viral. Además, hay otros mecanismos que también hemos demostrado dentro del de funcionamiento de estos inhibidores de tirosina quinasa como es una modulación de la respuesta citotóxica, por ejemplo, con un aumento de la proliferación de los linfocitos TCR gamma delta o un aumento de tanto la proliferación de las células NK como de marcadores de activación de estas, como CD56, NKG2D, NKG2C, etc. Además de, estes, de estos efectos, también se ha visto un potente efecto citostático de, estas, de estos dos inhibidores de tirosina quinasa, eh, tanto en respuestas en estímulos mediados por TCR como en estímulos mediados por citoquinas muy homeostáticas muy importantes en mantenimiento de resorio viral, como son la interleuquina 7, donde vemos que eh, la capacidad de proliferación de, proliferación de los infectos TCD4 se ve totalmente disminuida si no eh, cortada. Con ello, los objetivos de nuestro trabajo fueron analizar el efecto protector frente a la infección por VIH-1 del tratamiento, en este caso con ponatinib, en los linfocitos TCD4 de pacientes con leucemia mieloide crónica, que van a ser tratados durante un año con ponatinib y a los que se les va a retirar el tratamiento durante un año. Y vamos a analizar también el efecto del tratamiento con ponatinib y su retirada sobre la respuesta antiviral generada por las principales poblaciones de células citotóxicas que conocemos, los linfocitos TCR-Gamma-Delta, NK, NKT, etc. Eh, para ello hemos llevado a cabo un ensayo clínico de intensificación con ponatinib, en la que se han seleccionado participantes que, son tratados, que están siendo tratados con imatinib durante más de cuatro años, otro, que es otro, eh, otro inhibidor de tirosina quinasa, y se les va a retirar el imatinib y se les va a poner eh, ponatinib como tratamiento durante un año. Tras ese año se les va a retirar el ponatinib y cualquier fármaco o cualquier tratamiento de inhibidor de tirosina quinasa y se van a dejar un año sin ningún tipo de tratamiento. Con ello lo que vamos a intentar observar es si va a haber un porcentaje mayor o no, o un porcentaje menor, mejor dicho, de recaída de leucemia mieloide crónica después de todo ese tratamiento con ponatinib, ya que tiene un efecto mucho más potente que imatinib. Y normalmente en estudios que se han hecho con imatinib o incluso con desatinib en muchos casos, en los que se intenta observar esa recaída de la crónica, se ha visto que como en torno al 50% de los participantes sufren esa recaída de la crónica en los primeros seis meses, nada más retirar el tratamiento. Y eso está relacionado con una inducción de una respuesta más potente. Entonces, al inducir una respuesta más potente, veremos si recaen más, más, más pacientes o no. Como hemos visto, tiene efectos sobre la infección por VIH1. Entonces, vamos a ver si todos estos efectos que vamos a ir encontrándonos son aplica aplicables a la protección frente al vih para ello vamos a obtener diferentes muestras a lo largo del tiempo. Una primera muestra antes de cambiar imatinib por ponatinib. Una segunda muestra después de todo ese año de tratamiento con ponatinib. Y después otras tres muestras, a los tres, a los seis y a los doce meses después de retirar el tratamiento con ponatinib. En el caso de que algún paciente recayese a leucemia mieloide crónica, obtendríamos dos muestras. Una primera, nada más recaigan mieloide crónica y la siguiente, en torno a los tres meses después de reintroducir el imatinib para intentar evitar que la mieloide crónica siga avanzando. Eh, para medir el efecto protector del ponatinib frente a la infección por VIH1, se van a, to se van a tomar las PMS de estos participantes y se van a intentar infectar tras estímulo con el NL43 wild type en infecciones vivo. Y lo que haremos es una medida del antígeno del CoreP24 y de SAN-H1-Fosforilado, ya que es uno de los principales mecanismos de esta función antiviral, y haremos su medida mediante eh, citometría de flujo. Además de ello, también vamos a ver como no, el efecto inmunomodulador del ponatinib sobre la respuesta citotóxica frente a células infectadas. Para ello, lo que vamos a tomar son, otra vez, las PMC de los participantes y las vamos a enfrentar a una diana específica, que van a ser la línea celular TZM. A que vamos a infectar previamente con este NL43 wild type. Lo que mediremos es la actividad caspasa 3 en las células diana para ver cómo las células citotóxicas van a ser capaces de eliminar en mayor o menor medida estas células TZMA infectadas y vamos a observar cómo las diferentes poblaciones citotóxicas antivirales van a reaccionar frente a estas células, eh, estas células infectadas. Eh, en el, en el, ahora mismo, en este momento, lo que tenemos es 12 participantes, tres de ellos eh, son eliminados del estudio por toxicidad por el pota, ponatinib. Y lo que tenemos son eh, en total unos nueve participantes que dividimos en dos grupos. Un primer grupo, que son cinco eh, participantes que no recaerían a leucemia crónica y que respondieron pues, bien al ponatinib. Y un segundo grupo de cuatro participantes que sí que recaerían a leucemia crónica. Y en cada uno de estos grupos vamos a tener un participante en este grupo, y otro participante en este, que van a ser eh, negativos a, a, a infección por virus Aquí tenéis algunos de los datos, como eh, que los pacientes que nos recayeron son mayoritariamente hombres, mientras que los que eh, sí que recayeron sin crónica son la mitad hombres y la mitad no. Eh, eh, ¿Qué observamos en cuanto al efecto protector del ponatinib eh, sobre los linfocitos TCD4? Lo que vimos es que tanto los pacientes que no recaerían en azul como que los pacientes que sí que recayeron al UCI de amiloide crónica en naranja, vemos como después de ese año de tratamiento con ponatinib, el punto cero es después del año de tratamiento, vemos que la susceptibilidad a la infección disminuye hasta 8,8 veces. Y este efecto se mantiene en los no recaídos pese a la retirada del tratamiento. En los pacientes que sí que recayeron al UCI de crónica, vemos que sobre todo la susceptibilidad a la infección por VIH1, se recupera cuando volvemos a introducir el hematinib como respuesta a la mieloides crónica. Este, estos datos se van a corresponder con la fosforilación que ocurre en los linfocitos TCD4 del SanHD1, que es el principal mecanismo que tienen estos inhibidores de tirosinaquinasa para ser resistentes a los linfocitos TCD4 frente a la infección. Y vemos cómo en ambos grupos recae esta fosforilación, pero aquí hay algo que hay que tener en cuenta y es que pese a que los no recae, a los que recaen perdón, a la mieloides crónica, les volvemos a introducir el imatinib, esa forfilación de San 1 apenas se recupera, pese a la reintroducción de ese otro inhibidor de tirosina quinasa. En los linfoitos TCD8, lo que vemos es que no hay grandes cambios realmente en cuanto a lo que es la fosfilación de San 1 lo que nos lleva a pensar en un principio que la proliferación de estas células no se va a ver modificada y que, por tanto, su papel en la respuesta citotóxica va a poder seguir siendo eh, importante. En cuanto a las subpoblaciones de los infectos TC4, que como no van a tener diferentes papeles en el mantenimiento de lo que es el reservorio viral, vamos a observar básicamente el mismo mecanismo. Aquí tenemos las TNI, las T-Central Memory y vemos ese mismo mecanismo, introducimos el ponatinib, después de todo ese año la susceptibilidad a la infección decae. Y como cuando introducimos en los pacientes que recaen a leucemia crónica, se vuelve a recuperar la susceptibilidad. Y eso ocurre también en las Effector Memory y en las Terminalidifrintit Effector Memory Cells. En cuanto al efecto inmunodulador del ponatinib sobre la respuesta citotóxica, vamos a ver un aumento de la actividad citotóxica antiviral en los participantes, eso sí, que no recaerían a leucemia crónica, en azul, con un aumento de hasta dos veces la respuesta citotóxica antiviral. Frente a las células infectadas, frente a esa línea celular TZM. Y que además se va a mantener estable en el tiempo, mientras que los pacientes que sí que recaerían a lucidea crónica, su capacidad de respuesta era mucho más reducida y además más variable en el tiempo. En un primer momento estudiamos los t TSD8, viendo cómo no hay grandes, grandes cambios en su proliferación, así que en un principio, sobre todo en los pacientes que no recaerían en semiamiloide crónica, así que en un principio podrían mantener esa respuesta citotóxica. Y vemos sobre todo un aumento de la capacidad de desgranulación de estas células, medido por el marcador CD107A, sobre todo en los pacientes que no recaerían al semiamiloide crónica, aunque este efecto más o menos se pierde una vez retirado el tratamiento a los seis meses. También vimos cambios en los linfocitos TCR-Gamma-Delta, en este caso los TCR-Gamma-Delta CD8 negativos, donde vamos a ver un aumento de la proliferación de estas células en ambos grupos, tanto en no recaídos como recaídos a amiloide crónica, pero sobre todo en los no recaídos en este caso, y que además más o menos se mantiene en el tiempo, sobre todo en los, es más estable ese, ese aumento en los pacientes que no recaían a amiloide crónica. Y donde sí que veríamos un aumento de la desgranulación de estas células y en un principio, por tanto, un aumento de la capacidad citotóxica, es en los pacientes eh, no recaídos a leucemia de crónica, aunque esa capacidad más o menos se vuelve a perder con el tiempo, igual que ocurrió un poquito con los TCD8. En los TCR gamma delta positivos, CD8 positivos, no vemos ya eh, proliferación, como vemos aquí, en ninguno de los dos grupos. Y sí que hay un, eh, se mantiene la respuesta eh, citotóxica, bueno, la respuesta de en, los, en estos linfocitos TCR gamma delta positivos, TCH de positivos, en los pacientes que no recaerían a leucemia amiloide crónica. Con ello, las conclusiones de nuestro trabajo es que el tratamiento durante un año con Ponatinib va a inducir un potente efecto citoestático en todas las poblaciones de linfocitos TCD4, reduciendo así susceptibil su susceptibilidad a la infección por VIH1, que este efecto protector se va a mantener durante un año tras la derretirada del tratamiento en los pacientes con leucemia amiloide crónica, que no van a recaer en ausencia del tratamiento, que el tratamiento con ponatinib durante un año va a preservar la actividad del factor antiviral SanHD1 en los linfoitos TCD4, pero la fosfilación de este factor antiviral no se va a ver modificada en los linfoitos TCD8. El tratamiento con ponatinib va a aumentar la respuesta citotóxica antiviral frente a las células infectadas por VIH1, con un aumento de la, de la capacidad de desgranulación de varias poblaciones celulares. Y por último decir que el tratamiento de intensificación con inhibidores de tirosina quinasa podría ser así una estrategia útil para avanzar hacia una posible cura funcional de la infección por VIH1. Por último, agradecer a todos los participantes, a todos los clínicos que hacen posible este trabajo y al grupo de inmunopatología del SIDA, que sin su ayuda y su bueno, carácter no podría realizarse este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se, se abre el turno de preguntas. Eh... Doctor Miro, primero. Sí, no. Mi, mi pregunta está con, relacionada con un aspecto más genético que no. Con la alta tasa de recaídas de leucemia mieloide crónica, ¿estaba justificado pararle el tratamiento con inhibidores de la ¿Cuáles fueron los criterios hematológicos o, o por la participación en este estudio? ¿Perdón, podrías repetir la pregunta? Sí, que hay una alta tasa de recaída de la leucemia mieloide crónica, un 40%. Digo. ¿Cuáles fueron los criterios de parada de un tratamiento que va bien y que toman muchísimos años estos pacientes? Normalmente... ¿Por este estudio o por criterios hematológicos que el hematólogo decidió pararles la medicación? Sí, normalmente es el hematólogo el que… Eh, considera si ha recaído esa persona a lucio crónica o no, pero normalmente es la retirada de la respuesta molecular profunda lo que hace que, que se vuelva a, a caer a, a, a lucio crónica, que normalmente como es la producción de, un, de una tirosina quinasa anómala, que es BCRBL, cuando está por encima del 0,01% respecto a la tirosina quinasa que no es anómala, normalmente ya se va, a, esa respuesta molecular se retira. Y es cuando ya se considera volver a reintroducir el inhibidor de ticosina quinasa. Pues felicitarte en principio a, a todo el grupo que ya, ya sabemos, os vamos siguiendo año a año. Y uh, pues uh, mi pregunta es si aparte, uh, soy Noria Clemente del Hospital Clinic, perdón, y, uh, si aparte de las gamas delta CD8 que veis que podrían estar activadas en el grupo que están ejerciendo el control contra el VIH, si también habéis. ¿Estáis mirando o planeando también mirar las NKs? Sí, las células NKs las miramos, las tenemos en cuenta, no las hemos incluido porque todavía no tenemos resultados realmente concluyentes, o sea, queremos, vamos a incluir más participantes, todavía vamos a seguir avanzando este uh -huh. estudio, todavía tenemos más eh, participantes no recaídos. De momento hemos visto los eh, resultados que ya hemos visto anteriormente en, las, en cuanto a las NKs, porque habíamos visto un aumento de las células NK, sobre todo de las inmaduras, las CD3 negativas, CD56 positivas. Las poblaciones citotóxicas también dependen de si hay una infección previa con citomegalovirus, a veces aumentan más, otras veces menos. Estoy seguro de que tienen, o sea, tienen un papel de sobra en cuanto a no recaída, recaída, tienen un papel de sobra en cuanto a la infección del VIH y pararla. Entonces, seguramente, cuando tengamos más participantes añadidos, veremos resultados más concluyentes que podamos enseñar muy bien y una segunda pregunta es si uh, 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 por lo que habéis dicho o sea siempre que había el control contra la leucemia también había un mayor control contra el vih entonces de alguna manera es un patrón común no sí como hemos visto en la primera presentación del día de, eh, de la primera presentación del día muchas veces los estudios que vienen de de inmunoncología los podemos aplicar directamente aquí porque al final la, la, eh, el sistema inmune no es tan de eh, Si hay un tumor, responde así, si hay un virus, responde así. Muchas veces hay muchos mecanismos comunes que podemos consolidar y eso es lo que intentamos buscar. ¿Qué mecanismos pode comunes podemos usar aquí en esta respuesta que podamos usar en respuesta a VIH? Pues muchas gracias. Hay licitaciones otra vez. Hay una última pregunta rápida. Hola, Mario. Bueno, gracias y felicidades a todo el grupo por todo el trabajo que hacéis con Dasatinip. Mi pregunta es: cuando miráis la citotoxicidad, me ha parecido entender que no es a respuesta específica a ningún patógeno, ¿no? Eh, mi pregunta es: si habéis podido mirar la, la función de la citotoxicidad específica a, bueno, a VIH, no, porque evidentemente son seronegativos, pero a Epstein-Barr, CMV, Flu, si, si se comporta igual esa mejora de la citotoxicidad ante estos fármacos. En ese caso no hemos mirado. Lo único que hemos mirado es si había infección de citomegalovirus previa, porque normalmente eh, en el resto de estudios que ha habido con imatinib y dasatinib, en los que se retira el tratamiento, igual eh, la infección con citomegalovirus previa es muy importante para ver si hay recaída o no. Entonces queríamos tener ese factor en cuenta, pero sí que no hemos estudiado ningún tipo de respuesta antiviral eh, específica contra esos patógenos. Gracias. Muchísimas gracias y pasamos a la siguiente comunicación.